llegó el momento, lunes uno dice dejo de fumar. Nada de Lucretis, y voy a bajarlo cuando Mario haga. Septiembre. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, ¿bien? Lunes de Nutri. Ay, pobre nuestra Nutri, que mira, ¿qué te pasó? Mala pata. Era mala pata. Mala pata, una vereda rota. Una vereda rota. Bueno, quedaría mejor que dijera que haciendo trekking, pero... Claro, pero no. Jugando al tenis, no. No, 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 solo una vereda rota. Ibas haciendo footing por la ciudad, footing urbano. Ahí va, buenísimo. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, me pareció, como es la contaminación cruzada. Sí, hoy no vamos a hablar de alimentos, sino de cómo manejar los alimentos, ¿sí? Bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos son uno de los problemas de salud pública más difundidos a nivel mundial, ¿sí? Sí. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los casos de gastroenteritis agudas se deben a la ingestión de alimentos contaminados. Ajá. O sea, es un número bastante importante para tener en cuenta. La contaminación de los alimentos se puede producir de dos maneras, de manera directa o de manera cruzada, ¿sí? En el cuadrito podemos ver de manera directa en donde un alimento contaminado se pone en contacto con un alimento que no está contaminado. Claro. Ojo, la contaminación puede ser por bacterias, virus, hongos, parásitos, levaduras, un montón de cosas, ¿sí? En este caso también vamos a poner aquellos alimentos que si bien no son patógenos, sí son perjudiciales para la salud de algunas personas. Por ejemplo, el gluten para las personas con enfermedad celíaca. Claro. O aquellas sustancias que producen algún tipo de alergia o intolerancia. Este es un gran ejemplo, ¿no? Porque por ahí uno guarda en la heladera. Sí, este es un ejemplo muy crudo, digamos, y muy torpe. Sí. Pero en ese caso, por ejemplo, cuando almacenamos los alimentos... Por más que después cortemos el pedacito ese que ha estado en contacto con el alimento contaminado, ya el alimento no sirve, ¿sí? Ajá. Fundamental los tuppers. Fundamental los tuppers. Hay que guardar todo en tuppers bien cerrado y si no disponemos de tuppers, envolver todo en papel film. En papel film. O en una bolsita del súper, no importa. Bueno, claro. En lo que tengamos a mano, claro, ¿sí? Claro, sí. En este... cuadrito, sí, que pasa medio rápido, sí, la heladera. Sí. ¿Cómo almacenar los alimentos? Es preferible siempre guardar en la parte de arriba los alimentos cocidos. Perfecto. ¿Sí? Ajá. Abajo los alimentos crudos, carnes, pescados y pollo y demás que no estén ya elaborados. Y en el cajón de abajo las verduras y las frutas. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué arriba lo cocido? Cosa que si cae algo, algún jugo, alguna miga o algo, no contamine lo que ya está abajo. Ay, va, cocinado. Sí, cocinado. Perfecto. En esta foto podemos ver que lo más importante al momento de manipular los alimentos son las manos de quien maneja y quien cocina los alimentos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, si estamos cocinando un pollo, lo estamos adobando o lo que sea con las manos, una vez que ponemos el pollo en la asadera, inmediatamente lavarnos las manos. Perfecto. Y no tocar la puerta de la heladera, la puerta del horno o cualquier otro alimento que estemos por consumir con esas manos contaminadas. ¿Sí? Muchas veces pasa que abrimos la puerta del horno con las manos sucias, la cerramos, nos vamos a hacer algo y después viene tu marido y agarra el horno con esa mano. Y empieza la cadena, Agarra una manzana, se la come y está consumiendo cruzadamente todos esos patógenos que estaban en el pollo crudo, ¿sí? Claro. Otra cosa a tener en cuenta, muy importante, el uso de los utensilios con los que preparamos la comida. Ahí va. Si cortamos un pedazo de carne cruda en una tabla con un cuchillo determinado y después agarramos una manzana y queremos cortarla en esa misma tabla y en ese mismo con ese mismo cuchillo, chao. No. Claro, exacto. Gastroenteritis seguro, ¿sí? Mínimamente. Mínimamente. Eso, lo que yo veía, ¿no?, en la foto, porque por ahí la gente también, guardas el pollo rápido con la verdura. Sí. Y ahí es donde entra con la fruta, por ejemplo, que es lo más... No. Hay que ser muy consciente y muy respetuoso al momento del almacenamiento de las comidas en la heladera. Lo que hablábamos recién, arriba cocido, abajo crudo, abajo frutas y verduras. Bien, ¿sí? Flor, volviendo a esto que hablabas de los utensilios, muchas veces, y lo que se emplea muchas veces también, es usar, por ejemplo, tablitas de diferentes colores para ponerle algunas para las carnes o para que los alimentos crudos y otros para las frutas y verduras. Contanos cómo es esto y cómo podemos organizarnos bien Bueno, hoy en día en el mercado se consiguen un montón de tablas de colores, sobre todo. Que aparte de que son divertidas y cancheras, ayudan también
con esos colores a recordar para qué están destinadas. Por ejemplo, las rojas para las carnes, las verdes para las frutas y verduras, la blanca para los panes, por ejemplo. Pero por ejemplo, si no lo tengo, lo dividimos en la casa en tres platos. Listo, ¿compro un plato de cada color o elijo un plato de cada color? Sí, si estamos hablando de los platos de cerámica, de vidrio que usamos todos los días, no es necesario que tengamos el plato, o sea, bien higienizado. Claro. Podés puede usar un plato. Pero si usas tablas para evitar rayar los platos y demás, si no podés tener una tabla de cada color, podés tener solo una y la limpias perfectamente bien y a conciencia antes de pasar a elaborar. Claro. Lo que sí está totalmente desaconsejado es el uso de tablas de madera. Ajá. ¿Por qué? Porque en las tablas de madera se producen grietas. Es verdad. Sí. En donde se pueden almacenar y quedar restos de comidas, ¿sí? O restos de, por ejemplo, un poco de carne cruda, en donde se hace un medio de cultivo, por así decirlo, perfecto para que crezcan un montón de microorganismos. Claro, porque la tabla se hace una grieta. ¿Y cuál es la adecuada? La adecuada son esas que son como de plástico duro, sí, que no se... Sí. No sé exactamente el nombre, pero... Sí, claro, bien. Vienen especiales de un material bien duro que no se agrieta y que no se raya. Sí, sí. En esas rayitas, lo mismo el tema de las tablitas que son tan tradicionales para comer asado, al momento de pensar en la salubridad de esas tablas, no son las mejores. ¿Sí? Mira vos. Ay, yo que y tanto tiempo que comimos todos en las tablas de madera. Bueno, a medida que avanza el conocimiento se van modificando muchas cosas. Sí, no se usa. Siempre para mejorar la salud, ¿no? Otra cosa muy importante es, cuando recién mencionaba lo del tema de la enfermedad celíaca, es el tener extremo cuidado con los utensilios y con los alimentos que consumen estas personas. En el caso de la enfermedad celíaca sería el gluten, pero en el caso de personas que tienen otro tipo de patología o intolerancia o alergia, será esa, ya sean crustáceos, sea miel, sea nueces, frutos secos, lo que le produzca a cada persona. Por ejemplo, yo no tengo enfermedad celíaca, agarro una tostada de pan común, o sea, un pan que tiene trigo, avena, ¿sí? Uso un cuchillo determinado con el que unto mermelada, vuelvo a meter el mismo cuchillo, Esa mermelada está contaminada. Está contaminada. ¿Sí? Entonces, esas personas que tienen algún tipo de alergia o intolerancia deben tener este tipo de productos que están en permanente contacto con los alérgenos o las sustancias intolerantes separados del resto de los que consumen las familias. Lo recomendable es con unas cucharas la sacás, lo pones en un platito aparte, y de ahí te empezás a servir. Sí, y si no lo haces así, si te gusta sacarlo directamente del frasco, tener vos tu frasco y la persona que tiene alergia y que nadie más consuma de ese plato, de ese alimento, de ese bote. Hay que estar atentos, hay que estar atentos. Entonces, fundamental, lavado de manos, la higiene es así. Fundamental. Y ojo, con los crudos, los cocidos. Y me gustó mucho el tip de la heladera. Me parece fantástico cómo nos enseñaste hoy a ordenar los alimentos justamente. Última cosa. Los repasadores en la cocina. Sí. Agarras el pollo y te limpias las manos en el repasador. Ahí queda el repasador súper contaminado con todos los microorganismos patógenos, ¿sí? Después vengo, agarro una manzana, quiero secar esa manzana con ese repasador. Siempre que toques algo que consideras que sepas que está contaminado, lavarte las manos y recién hace el resto de las cosas que tengas que hacer. Siempre. La higiene de las manos del manipulador es lo más importante. A lavarse las manos. Bueno, gracias. Que te mejores. Bueno, las dejo acá un ratito yo. Dale.